presidente Biden habla a la nación. Folks, it's time for us to move on this. We can't wait any longer. Su discurso frente al Pleno del Congreso llega en un momento crítico, cuando solo faltan 242 días para las elecciones presidenciales. This is a Biden invasion over the past 3 years. Con el expresidente Trump encaminado a ser su rival en las elecciones de noviembre, Biden busca marcar el contraste, hablar de sus logros y presentar sus argumentos para un segundo mandato. Economía. Crisis migratoria, derecho al aborto, las guerras en Gaza y Ucrania. Su mensaje, los gestos, el impacto entre los hispanos, las reacciones desde la frontera. Reportes en vivo y el análisis. Ahora más que nunca, contarles las cosas como son. Cobertura especial de Noticias Telemundo. El Estado de la Nación. Muy buenas noches, les saluda Julio Vaqueiro. Bienvenidos a este especial de Noticias Telemundo sobre el discurso del Estado de la Nación. En solo minutos, el presidente Joe Biden hablará al país en un discurso ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Es en realidad un evento que se repite cada año, una ceremonia en la que veremos imágenes que hemos visto antes, los saludos al presidente, los aplausos, los abucheos. Hay cierta familiaridad con los discursos sobre el Estado de la Nación, pero este año también será distinto. Mucho está en juego para el presidente Joe Biden. Él llegará al Capitolio como un jefe de Estado, pero también como el candidato del Partido Demócrata para la reelección. Y su campaña, según todas las encuestas, va cerrada con la del expresidente Donald Trump, así que la expectativa es alta. Los votantes han expresado preocupación por la edad del presidente, 81 años. Por eso importará no solo lo que diga, sino cómo lo diga, la forma. Estaremos hablando, por supuesto, del contenido y de la forma a lo largo de esta noche. Y le estaremos presentando imágenes en vivo, como esta del interior de la Cámara, a la espera de la llegada del presidente Joe Biden. Veíamos ahí al senador Mitt Romney, senador republicano, y a los miembros de las dos cámaras, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y la vicepresidenta Kamala Harris. Pidiendo el orden, el presidente de la Cámara de Representantes, a la espera de que llegue el presidente Joe Biden a la Cámara. Y a lo largo de esta cobertura, nosotros aquí tendremos también equipos desplegados dentro del Capitolio, fuera, en la frontera, atentos al tema migratorio, que es central, seguramente en el discurso, y también lo es durante esta campaña hacia las elecciones de noviembre. Vamos a comenzar entonces con Cristina Londoño, dentro del Capitolio, muy cerca de que comience ya el presidente Joe Biden con su discurso sobre el Estado de la Nación. Cristina. Así es, Julio, muy buenas noches. Aquí en el Capitolio se siente la emoción, se siente la expectativa. Sabemos que estamos a solo minutos de un momento histórico. El presidente Joe Biden, el de más edad en la historia de este país en ocupar la Casa Blanca, llega bajo presión, se tiene que mostrar vibrante, se tiene que mostrar enérgico, tiene que reaccionar rápido para calmar la angustia de muchos estadounidenses que dicen que ya está demasiado viejo para seguir gobernando. También viene a convencer al país de que la economía ha mejorado, de que hay menor desempleo, que ha creado trabajos en una manera récord, pero en momentos en que muchos estadounidenses no están sintiendo esa mejora, sobre todo los de la clase trabajadora que están pagando altísimos precios por la comida, que no pueden comprar un auto, no pueden comprar una casa por las tasas de interés. Y ya estamos viviendo momentos de tensión. Las mujeres demócratas, vas a ver a muchísimas vestidas de blanco. Eso es el nombre de los de defensa de los derechos civiles, los derechos de la mujer que se han visto, que sienten, se han visto amenazados. El presidente Biden viene a prometerles que si le dan mayoría en ambas cámaras, él va a legislar para convertir el derecho al aborto en ley aquí en los Estados Unidos. Pero también vas a ver un grupo de demócratas progresistas vestidas de negro. Entre ellas está Delia Ramírez, ella es congresista de Chicago, no la encontramos en los
pasillos y dicen que ellas están de luto por las muertes en Gaza y también por las muertes en la frontera. Alexandria Ocasio-Cortez también la vimos pasar vestida de negro. Por otro lado, la republicana Marjorie Taylor Greene está vestida de rojo y tiene en su camiseta el nombre de una joven corredora en Georgia que murió a manos de un inmigrante. Entonces ahí tienes el tema migratorio, se está viviendo la tensión, la expectativa, Julio. Estamos aquí pendientes en esta noche histórica. Cristina, el simbolismo además, ¿no? Con el que se llevan estos temas, tanto el de salud reproductiva, los derechos reproductivos de las mujeres, el tema migratorio, el tema de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, todos estos presentes en la cámara, a través de estos simbolismos de los que nos hablas, Cristina. Es una noche crucial para el presidente, como suele serlo cuando un presidente está en el último año de su primer periodo de gobierno, porque este discurso es quizá en el que tendrá la mayor audiencia antes de las elecciones de noviembre. Estaremos hablando a lo largo de esta transmisión con Cristina Londoño. Afuera del Capitolio, del otro extremo de la avenida Pensilvania, hay una protesta afuera de la Casa Blanca, precisamente por la guerra que se lleva a cabo en Medio Oriente, por la forma en que el presidente Joe Biden ha manejado la política con Israel y la forma en que han muerto mujeres y niños en la Franja de Gaza. Esa es la protesta que se lleva a cabo, como lo veía en estas imágenes, frente a la Casa Blanca. Y ahora otra vez, con las imágenes en vivo, con el pleno de la Cámara de Representantes y todos los invitados y todos los asistentes al discurso sobre el Estado de la Nación. Estamos viendo en este momento al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a la vicepresidenta Kamala Harris, a solo minutos de que llegue el presidente Joe Biden. Y le decía, el tema central, migración, vamos a la frontera. Francisco Cuevas, atentos ahí también a lo que diga o deje de decir el presidente Joe Biden sobre la crisis fronteriza y los cruces de migrantes. Paco. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Aquí en Eagle Pass, como en el resto de las ciudades fronterizas, desde Brownsville, Texas, hasta San Isidro, California, estarán escuchando muy de cerca lo que tenga que decir el presidente Biden esta noche en cuanto a temas migratorios se refiere. Y es que aquí se ha dejado sentir directamente la crisis migratoria con la llegada de cientos de miles de migrantes en busca de asilo político en los últimos meses. Aquí las opiniones están divididas, Julio. Por una parte, hay quienes dicen que el presidente Biden ha tratado de manera más justa y humana a los que vienen en busca de asilo, pero por el otro lado están quienes han dicho que no está haciendo lo suficiente y por eso la crisis que estamos viviendo. Lo cierto es que el presidente Biden ha cambiado gradualmente su postura con respecto a la frontera. Siendo candidato demócrata, habló de invitar a las personas que fueran oprimidas en otros países de venir a los Estados Unidos. También dijo que terminaría con las políticas del presidente Trump. Él también canceló las deportaciones en sus primeros 100 días. Y bueno, la última vez que estuvo aquí en la frontera vino a hablar de la necesidad de aprobar su plan migratorio que incluye un aumento de la seguridad aquí en la frontera, Julio. Bien, Francisco, vamos a volver contigo más adelante. Por ahora vemos en estas imágenes en vivo del interior de la Cámara que han llegado los 9 jueces de la Corte Suprema a escuchar el discurso sobre el Estado de la Nación. John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, todos ellos ahí esperando las palabras del presidente Joe Biden. En cualquier momento estará llegando ya el presidente. Están con nosotros para profundizar sobre las expectativas, todo lo que se espera del mensaje del presidente Joe Biden, el analista republicano de Noticias Telemundo, Alfonso Aguilar, y el analista demócrata, ex subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca en el gobierno de Biden, Pili Tobar. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo. Gracias a usted. Decíamos, es una noche como ocurre cada año, un presidente que tiene que dar el discurso sobre el Estado de la Nación, pero también es distinto. Hay más expectativa sobre el presidente Joe Biden porque también estamos en medio de un proceso electoral, Pili. ¿Qué tiene que hacer Joe Biden hoy para tener una buena noche? Brevemente.
El presidente tiene que demostrar que tiene la fuerza para poder seguir liderando, lo cual lo sabemos que la tiene, pero creo que tiene que demostrársela al pueblo estadounidense y hacer el caso de por qué necesita otros 4 años, qué es lo que quiere hacer en esos años, qué es lo que queda por terminar y por qué tiene él la mejor visión para el futuro de este país que Donald Trump. Bien, en cualquier momento, tal vez los interrumpo porque está por entrar el presidente Joe Biden, pero Alfonso Aguilar, ¿cuál sería una buena noche para el presidente Biden hoy? Poder terminar el discurso. O sea, este es un discurso muy difícil para él, como tú dijiste, de fondo y de contenido. Fondo, porque la mayoría de los americanos piensan que está muy anciano, su capacidad cognitiva se ve disminuida, o sea, que va a ser como una prueba cognitiva a nivel nacional. Vamos a ver si se empapina, lo que hace frecuentemente, yo creo que todo el pueblo americano se va a estar enfocando en eso. Y en términos de contenido, porque su administración es una administración fallida, la economía, los precios se mantienen sumamente altos, la clase trabajadora está sufriendo, la frontera está fuera de control, hay nuevas guerras y crimen en los centros urbanos, o sea que hay un sinnúmero de cosas que han sucedido, la gente lo demuestra en todas las encuestas, incluso los hispanos no están satisfechos con su desempeño. ¿Estás de acuerdo, Pili, en la forma tan importante como el fondo en 30 segundos? No, mira, yo creo, uno, el presidente Biden tiene más energía, Alfonso, que tú y yo puestos juntos. Mira la cantidad de deportes que el hombre hace y yo creo que él ha logrado más en estos últimos 3 años de su mandato que muchos otros presidentes, incluido el expresidente Trump. Eso es histórico. Así que veamos qué es lo que dice. No. Pero la verdad y la realidad del caso es que ha logrado mucho. Así que él va a hacer el caso. Él no me interrumpas, por favor. Él va a hacer el caso hoy a los estadounidenses sobre por qué él merece un segundo mandato. Lo importante no es la edad del hombre, lo importante es, como él mismo ha dicho, la edad de sus ideales, de las ideas que está presentando y de cómo sacar adelante a este país. Esperamos que en este discurso ya la Casa Blanca adelantaba algunos extractos de lo que dirá el presidente, hablará sobre el regreso de Estados Unidos después de la pandemia, este comeback, como le llama la Casa Blanca. Estará hablando de derechos reproductivos de la mujer y estará hablando, por supuesto, de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Algunos de los temas que están sobre la mesa, Alfonso. Bueno, sí, primero que nada, el tema de energía, eso es totalmente falso. La mayoría de los americanos no cree eso y creo que la administración y los demócratas están totalmente desconectados de la realidad. La mayoría de los americanos están muy preocupados, no tanto con la edad, sino con la capacidad mental del presidente. Y basta verlo todos los días para cuando sale, porque lo están escondiendo, cuando sale públicamente comete muchísimos errores y la gente está muy preocupada. En términos de contenido, el tema de la frontera, él creó esta crisis, se deshizo de políticas de sentido común que había impuesto la administración pasada, que han facilitado esta invasión de personas a la frontera. La mayoría de los hispanos no están contentos con el desempeño. ¿Es una invasión? Ese término bueno, importa. Yo creo que sí, porque estamos hablando de un desplazamiento de alrededor de 10 millones de personas de distintos puntos del mundo hacia los Estados Unidos. En la historia reciente no ha habido un desplazamiento de esa magnitud, pero lo que está pasando en los centros, en las comunidades y ciudades, debido a eso, se están utilizando recursos para los ciudadanos, para las personas que viven en esas comunidades, para los migrantes, y además muchos están incurriendo desafortunadamente en crímenes. Estamos viendo venezolanos, pandilleros vinculados a la pandilla del Tren de Aragua. Eso no se veía. Y ahora que Biden trata de decir que es culpa de los republicanos, nadie se cree. ¿Qué dirá el presidente sobre inmigración? Mira, existe un proyecto de ley que está en este momento en el Congreso, que parte de las personas que negociaron este proyecto de ley fueron republicanos en sí. ¿Qué pasó? Llegó el expresidente Trump, dijo, ¿por qué le voy a dar yo aquí una victoria al presidente Biden y tratar de solucionar un tema que llevamos años tratando de solucionar y que los republicanos prefieren usar de una manera política? Así que si vamos a hablar de la frontera, hablemos la verdad. Aquí se ha tratado de solucionar este tema y los republicanos no se han querido sentar a la mesa a hacerlo. Número uno. Número dos, nosotros tenemos que darnos cuenta, el desplazamiento que está pasando tiene mucho que ver con la situación a nivel global, la gente que está viniendo a este país buscando refugio. Esta administración ha tratado de hacer cosas para tener un sistema justo, un sistema ordenado y un sistema que sea humano. Y hasta el día de hoy siguen tratando de hacer más para que ese sea el caso. Pero aquí hay una responsabilidad por parte de los republicanos que tiene que ser obvia y clara sobre cómo seguimos adelante. Bien. Y eso es algo que desgraciadamente de los republicanos
solo se oye culpa, pero no se oye realmente tomar responsabilidad de lo que ellos han hecho. Veremos exactamente cómo maneja este tema y otros el presidente en esta noche. Pero bueno, estamos viendo estas imágenes en vivo dentro de la cámara. Todavía no ha llegado el presidente Joe Biden. Se espera que lo haga en cualquier momento. Y estamos viendo todos la expectativa, la presencia de senadores, congresistas de pie, aguardando a que llegue el presidente Joe Biden. Cristina, está, decíamos, la expectativa creciendo porque este es un discurso distinto. Así es, Julio, y te puedo decir que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le ha pedido decoro a los miembros de su bancada republicana. Sin embargo, dándote más datos sobre el simbolismo, muchos de los republicanos tienen cintas rojas y blancas. Eso es lo que quieren decir con estas cintas, es hablar de la frontera, de la violencia en la frontera y de la necesidad de controlarla. También estamos viendo gente vestida de amarillo y azul. Es el simbolismo, es la necesidad de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Y nuevamente las mujeres de la bancada demócrata de blanco están vestidas así para hablar de los derechos reproductivos de la mujer que se han visto bajo ataque, y nuevamente las de negro están hablando sobre los muertos en Gaza y también los muertos en la frontera. Entonces hay muchísimo simbolismo y angustia de que haya decoro en la Cámara. Cristina, vamos al otro extremo de la avenida Pensilvania, la Casa Blanca. Decíamos al inicio de este programa especial que hay protestas fuera de la Casa Blanca y ahí está Javier Vega pendiente del mensaje de estos manifestantes. Javier. Sí, Julio, buenas noches. Quiero mostrarte un poco del ambiente de lo que se está viviendo aquí en Avenida Constitution, que es la que conecta la Casa Blanca con el Capitolio. Son cientos de manifestantes a favor de Palestina, dicen, y de un cese al fuego inmediato en la franja de Gaza. Están en una actitud muy encendida y decidieron cerrar la calle, y es por eso que se encuentra aquí ya la Policía Metropolitana de Washington D.C., dicen dispuestos a realizar arrestos. Como vemos, están sosteniendo una bandera de gran tamaño de Palestina, pero al fondo, si nos permite nuestro camarógrafo Oscar Lagos, al fondo vamos a ver esta valla de policías que les están impidiendo que avancen sobre Constitution Avenue hacia lo que sería el Capitolio que vemos ahí de fondo. Son prácticamente 2 millas de distancia las que separan la Casa Blanca del Capitolio, y es aquí donde se ha cortado el paso de esta manifestación que, insisto, Julio, la policía está diciendo está a punto de realizar arrestos, porque ellos dicen no nos vamos a ir de aquí mientras el discurso del presidente inicia ahí adentro de la Cámara de Representantes, Julio. Bien, Javier, pues es uno de los temas que han costado más al presidente en este proceso de elecciones primarias. En Michigan veíamos este voto de protesta justo por el papel o la política que el presidente Joe Biden ha tomado, y ahora lejos de las urnas, pero en las calles frente a su domicilio ahí en la Casa Blanca, Javier. Así es, Julio. Bueno, recordemos que en el supermartes hubo varios estados donde el voto de protesta también alcanzó el 10, el 20%, incluso en Minnesota. Es un tema que le está costando, que incluso algunos legisladores demócratas le están pidiendo que se pronuncie fuertemente sobre el tema de un cese al fuego. Ya Estados Unidos ha tomado pasos para dar ayuda a la franja de Gaza, pero lo que estos manifestantes están pidiendo es que se detenga también la ayuda militar a Israel. Dicen, está bien que se envíe ayuda humanitaria a la franja de Gaza, pero que no se envíen ya recursos y armas a Israel, que es justamente uno de los puntos que va a tocar el presidente Biden esta noche en su discurso. Como sabemos y anticipaban funcionarios de la Casa Blanca, lo que se va a anunciar es una operación de emergencia para establecer un puerto temporal en la franja de Gaza para estar recibiendo ayuda. Pero como vemos aquí, los manifestantes continúan, dicen no se van, Julio, y aquí está la policía. Javier Vega, regresamos contigo más adelante para volver por ahora al interior del Capitolio, en donde seguimos a la espera de que llegue el presidente Biden. Está llegando ahora el primer caballero, esposo de la vicepresidenta
Kamala Harris en este momento, llegando a esta caja de los invitados, el balcón en donde están los invitados y, por supuesto, la familia de tanto la vicepresidenta y el presidente Joe Biden. Ahí estará también la primera dama, Jill Biden. Entre los invitados está previsto que estén familiares de los estadounidenses que se mantienen todavía como rehenes en la Franja de Gaza. Y ese parece ser el conflicto entre la espada y la pared en la que se encuentra la administración Biden. Por un lado, defender los intereses de Israel y la libertad de estos rehenes. Sigue habiendo 134 personas secuestradas por el grupo Hamas. Y por el otro, bueno, evitar un desastre humanitario en Gaza con la muerte de inocentes, de niños y de mujeres. Entre estos invitados, usted verá, traerán bufandas amarillas para poder manifestar su descontento con los rehenes. Y está llegando la primera dama, Jill Biden. Nancy Pelosi, también vestida de blanco, antes presidenta de la Cámara de Representantes, congresista por California. Pide orden. Mr. Speaker, the President's Cabinet. Pide orden el presidente de la Cámara de Representantes para presentar al gabinete. Los secretarios del equipo del presidente Joe Biden, el secretario de Estado. Seguido por la secretaria del Tesoro. Anthony Blinken, decíamos, también otro de los protagonistas en este conflicto entre Israel y Palestina. Será este mismo recorrido el que haga el presidente Joe Biden después de su gabinete. Y vaya que nos decía Cristina, muchas personas irán vestidas de blanco y ahí están. Mujeres legisladoras vestidas de blanco en defensa a los derechos de la mujer, concretamente los derechos reproductivos de la mujer. Está con nosotros la analista de Noticias Telemundo, analista política, Victoria De Francesco. Victoria, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Julio. Pues estamos viendo estas imágenes en vivo a solo minutos de que llegue el presidente Joe Biden a ofrecer quizá el discurso más importante de su carrera política. ¿Estás de acuerdo? Increíblemente importante. Faltan 242 días para la elección y aquí es donde Joe Biden tiene que demostrar su energía, su dinamismo para ser portavoz de las personas en este país. Veíamos ahí al secretario Alejandro Mayorca, secretario de Seguridad Nacional, entrar, igual que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Victoria, son hombres que están también en el centro de la discusión de temas fundamentales que hoy le están costando al presidente Joe Biden, como el tema migratorio, que no solo tendrá un papel prioritario en este discurso, sino lo ha tenido a lo largo de la campaña, la crisis en la frontera. Sí, es una crisis que vemos que no nada más es cuestión de los votantes latinos. En el pasado hemos visto que este tema es de más interés para nuestra comunidad. Sin embargo, hoy en día vemos que es para todo el electorado americano. Entonces, aquí el presidente Biden tiene que demostrar que él tiene una solución y que tiene un plan y que no ha podido poner ese plan en efecto por los republicanos. Entonces tiene que marcar contrastes de que él está tratando de solucionar los problemas, pero otros no lo dejan. Ahora, hay un reto importante, ¿no es cierto, Victoria? Porque históricamente los presidentes no suelen nombrar a sus oponentes en un discurso como este, un discurso sobre el Estado de la Nación. No es un discurso de campaña, también es el discurso de un jefe de Estado. Así que esos contrastes tienen que hacerse con cuidado. Con mucho cuidado, Julio. Sin embargo, ya viendo los resultados del supermartes, oficialmente estamos en época de campaña y el presidente Biden sabe que tiene que marcar la diferencia
con Donald Trump. Entonces yo creo que vamos a ver muchos contrastes. Quizás no se diga el nombre de Donald Trump, pero vamos a saber muy bien quién es. Y sabemos de anticipado que el tema de la democracia va a ser uno de los temas centrales en este discurso, tanto como lo fue en la campaña del 2020. Así es que volvemos a entrar plenamente en época de campaña con este discurso. Estamos viendo, mientras conversamos contigo, Victoria, las imágenes en vivo del interior de la Cámara. Han llegado apenas los miembros del gabinete. Veíamos ahí a la primera dama, Jill Biden, justo junto al primer caballero. Y hablábamos de los temas, Victoria, pero ¿alcanza un discurso sobre el estado de la nación para poder revertir las percepciones de los votantes? ¿Es suficiente lo que suceda esta noche? Para nada, Julio. Es un comienzo. Faltan muchos meses en donde los demócratas y los republicanos van a tener que ganar los votos del público americano. Van a tener que demostrar que sus ideas son las que van a mejorar las vidas de las personas día a día, de esos trabajadores que no les alcanza para poder comprar la comida que necesitan, para pagar la renta. Entonces, ¿cómo van a hacer que las personas entiendan que ellos tienen su mejor interés? Bien, Victoria, pues si te parece bien, nos volvemos a enlazar contigo a lo largo de esta noche. Gracias por estar con nosotros hoy. Es una noche importante. ¿Alcanza un discurso sobre el estado de la nación para cambiar las percepciones? ¿Puede hacer una diferencia, Pili? Creo que es un día importante. Como decía Victoria, creo que la manera en la que el presidente se presente hoy va a ser clave. Pero obviamente sí, falta más tiempo. Creo que hay muchas cosas en las que la gente también quiere ver acción. ¿Qué es lo que va a pasar con la situación en Gaza? ¿Qué va a pasar con la situación en la frontera? Entonces el presidente puede presentar su visión hoy, pero hay que ver también cuáles son las acciones que va a tomar de acá al día de las elecciones. Ahora, lo que hemos visto, Alfonso, es que el presidente suele salir fortalecido después de los discursos sobre el estado de la nación, al menos así fue el año pasado. Tuvo una buena noche, la aprovechó, pudo llevar esa inercia a otros lugares del país inmediatamente después del discurso, y quizá puede pasar lo mismo en esta ocasión. Quizás a corto plazo sí, pero realmente... Perdóname que te interrumpa, porque en este momento está por llegar el presidente Joe Biden. Presidente Joe Biden detrás del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, saludando a los presentes a lo largo de este pasillo que lo llevará hasta el fondo de esta cámara, una cámara repleta. El presidente Joe Biden con sus 81 años y los ojos del país puestos sobre él. Una enorme presión también puesta sobre él. Decíamos, Alfonso, este hombre ha salido fortalecido de otros discursos sobre el estado de la nación. Y quizá pueda aprovechar esta misma inercia en esta ocasión. La realidad es que el impacto político de estos discursos para los presidentes es mínimo. Sí puede llevar un pequeño aumento en la popularidad, pero realmente es mínimo. Yo creo que va a ser interesante en términos de los temas que va a definir en el día de hoy, porque esos son los temas que va a cubrir durante la campaña. Si es un discurso político, en el sentido de que ya ha empezado la elección general, entonces él va a estar definiendo en este discurso los argumentos y los planteamientos que él va a seguir. Por ejemplo, el tema del aborto. Ellos están confiando que esa va a ser la punta de lanza, esta postura extrema
de promover el aborto durante los 9 meses sin limitaciones, cuando más del 70% de los americanos no creen en el aborto tardío y quieren limitaciones. Si los republicanos son inteligentes, tienen que explicar eso claramente. El tema que tú mencionaste también, el tema de Gaza, es un tema muy difícil. Los demócratas tienen una división ideológica interna muy grande sobre ese tema. En Minnesota, el martes, en el super martes, sí, hasta 20% de los votantes demócratas emitieron un voto protesta. En Michigan pasó lo mismo, o sea que él tiene un problema muy grande ahí. Yo creo que va a ser interesante en términos de los temas que define para la campaña política. Y por último, sí le puede hacer daño si se ve desorientado, si se ve sin energía, eso sí le puede hacer daño. Bueno, por ahora vemos a un hombre que está en su elemento. Estamos hablando de hoy un presidente, pero un hombre que trabajó en estos pasillos, en el Senado, en el Capitolio, durante muchísimos años, una muy larga carrera política. Está también con nosotros Clarisa Martínez. Es un placer estar contigo, Clarisa. ¿Cómo estás y cómo ves estas imágenes de un presidente preparándose para su tercer discurso sobre el Estado de la Nación? Estoy de acuerdo que este es un momento importante, una oportunidad importante para el presidente. Uno de sus retos es cerrar el trecho que hay entre los logros que ha tenido su administración y la percepción que hay, sobre todo en el tema económico. Se han creado millones de trabajos, pero aún siguen muchos, y sobre todo muchos votantes latinos, que están preocupados por el costo de vida, por el costo del seguro médico y por el costo de vivienda. Entonces, hablar sobre esos temas y conectarse con los votantes sobre las cosas que se han logrado en ese aspecto y las que quedan por hacer es una de las tareas importantes. Para los votantes latinos también, el tono que tome en el tema migratorio, sí, es muy significativo, porque la prioridad importante que quieren oír sobre una frontera segura y bien manejada, y también de qué vamos a hacer para aquellos inmigrantes que ya tienen años viviendo en este país. Clarisa Martínez, al frente de Unidos US, esta iniciativa para fomentar justo la participación de los latinos. El presidente Joe Biden tiene que, cuando hable de estos temas, tiene que reconocerlos como una preocupación de los votantes, o solo decir que las cosas están muy bien, como probablemente él ve, destacando sus logros y los de su gobierno, o reconocer que puede haber votantes que no lo están pasando bien, Clarisa. Hay dos cosas que pueden ser simultáneamente ciertas. Esta administración ha logrado llevar al país a atravesar los estragos de la pandemia y la economía de esos momentos, a una creación de trabajos, a reducir el desempleo, pero al mismo tiempo hay muchas personas que todavía siguen viendo que sus sueldos no les alcanzan, los precios de vivienda están incrementando. Esas cosas son simultáneamente ciertas. Es importante que esos logros que han tenido, el mensaje sea no que ya todo está bien, sino que esos logros hay que seguirlos adelantando para que les lleguen a también a los que todavía no les han llegado. Bien, estamos escuchando un grito. Four more years. 4 años más, le gritan al presidente Joe Biden. Gracias, Clarisa. Qué gusto estar contigo, y espero que podamos enlazarnos más adelante para seguir conversando sobre esto. El presidente saluda por ahora a los 9 miembros de la Corte Suprema. Saludaba hace un momento a Joe Manchin, el senador Joe Manchin. Interesante la postura de este senador de centro, y por momentos coqueteando con la posibilidad de él también comenzar una campaña por la presidencia. En fin, estamos viendo a un presidente Joe Biden acercarse ya, Nancy Pelosi, la congresista por California, detrás de él, acercándose a dar su discurso con estos retos rapidísimo, Pili. Uno,
despejar las dudas sobre su capacidad, sobre su edad. Dos, decir por qué está haciendo que la vida de los estadounidenses sea mejor. Y tres, decir por qué tiene que quedarse 4 años más, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Vamos de nuevo, él explicar su visión para este país, el futuro que queremos para nuestros hijos y la situación en la que tanto el presidente como los demócratas están luchando por expandir los derechos de las personas en Estados Unidos, lo cual los republicanos, tanto los derechos reproductivos de la mujer como incluso los derechos a los anticonceptivos, es algo que los republicanos están luchando en contra. Entonces, todos estos puntos el presidente los tiene que dejar muy claros para que ese contraste entre los republicanos, entre Donald Trump y el presidente Biden, quede extremadamente claro, que no estamos tampoco hablando de alguien que sea un republicano que sea medio, sino un republicano MAGA que le ha hecho mucho daño a este país, y que si vemos el contraste entre los dos candidatos, debe quedar claro el tipo de futuro que tenemos. Bueno, el contraste sería el cuarto punto, ¿no? Yo enlistaba tres, pero el contraste es importante. El problema en este es que discurso. La honestidad va a ser importante, porque si dicen cosas como que los republicanos están tratando de quitarle los contraceptivos a las personas, eso es totalmente falso, nadie se va a creer eso. El problema que tiene es entre su discurso y la percepción, el tema económico. Él sigue hablando de que la economía está muy bien, y sí, puede haber crecimiento económico, pero la gente trabajadora está sufriendo. La inflación se mantiene alta, y mucho más alta para los precios de la canasta familiar en el supermercado. Está entregando el presidente Joe Biden el contenido de su discurso tanto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a la vicepresidenta, líder del Senado, Kamala Harris. Y está por comenzar el tercer discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden en medio de un proceso electoral. Thank you. Good evening. Buenas noches. Good evening. If I were smart, I'd Buenas go noches. Home now. Si fuera más listo, me iría a casa ahora. Señor presidente, señora vicepresidenta, miembros del Congreso, conciudadanos, en enero de 1941, Franklin Roosevelt vino a esta Cámara para hablarle a la nación. Dijo, les hablo en un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Hitler estaba avanzando, había guerra en Europa. El propósito del presidente Roosevelt era despertar al Congreso y al pueblo estadounidense para que se percataran que no era un momento cualquiera. La libertad y la democracia estaban en peligro en el mundo. Hoy vengo a la misma Cámara para dirigirme a la nación. Ahora somos nosotros quienes enfrentamos un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Pero mi propósito esta noche es despertar al Congreso y hacerles saber al país que este no es un momento ordinario. Desde el presidente Lincoln, cuando la guerra civil, la libertad y la democracia no se han visto tan en asalto como hoy en día. Este es un momento singular. La democracia está siendo atacada dentro y fuera del país al mismo tiempo. En el exterior, Putin y Rusia están avanzando, invadieron a Ucrania, sembrando caos en Europa y más allá. Si alguien aquí piensa que Putin va a parar en Ucrania, les aseguro que no será así. Pero Ucrania puede frenar a Putin. Ucrania puede frenar a Putin si nosotros nos mantenemos al lado de Ucrania y les proporcionamos las armas que necesitan para defenderse. Eso es todo lo que pide Ucrania. No están pidiendo soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en Ucrania y estoy decidido a que eso siga siendo así.
Pero ahora la asistencia a Ucrania se ve bloqueada por aquellos que quieren rehuirle a nuestro liderazgo mundial. No hace mucho tiempo, un presidente republicano, Ronald Reagan, dijo: señor Gorbachev, derribe este muro. Ahora, mi predecesor, un ex presidente republicano, le dice a Putin: haga lo que se le ocurra. Y lo cito. El ex presidente de Estados Unidos dijo eso, cediendo ante el líder de Rusia. Es escandaloso y es inaceptable y peligroso. Estados Unidos es miembro fundador de la OTAN, una alianza militar de naciones democráticas establecida después de la Segunda Guerra Mundial para evitar las guerras y mantener la paz. Y hoy la OTAN es más fuerte que nunca y hemos recibido a Finlandia en el seno de la alianza, y esta mañana Suecia oficialmente se incorporó y su primer ministro está aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Y ellos saben cómo luchar. Primer ministro, bienvenido a la OTAN, la alianza militar más fuerte que haya visto el mundo. Y le digo al Congreso, tenemos que hacerle frente a Putin. Envíenme una legislación bipartidista de seguridad nacional. La historia está observando. Si Estados Unidos da la espalda, vamos a arriesgar a Ucrania, a Europa, al mundo libre, y alentaremos a otros a hacer lo que les plazca para hacernos daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco de hace mucho tiempo, es muy simple. No vamos a darle la espalda. No nos vamos a doblegar. Yo no me voy a doblegar. Literalmente, la historia está observando. Así como la historia observó hace 3 años, el 6 de enero, cuando una insurrección asaltó este Capitolio y le puso un puñal en el cuello a la democracia de Estados Unidos. Muchos de ustedes estuvieron aquí en ese día oscuro. Todos presenciamos. Los insurrectos no eran patriotas. Vinieron a frenar la transferencia pacífica del poder para subvertir la voluntad popular. El 6 de enero y las mentiras sobre las elecciones y el complot para robar las elecciones han sido la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos desde la Guerra Civil. Pero fracasaron. El país se mantuvo firme. Y la democracia prevaleció. Debemos ser honestos. La amenaza a la democracia debe ser frenada. Mi predecesor quiere alterar la historia del 6 de enero. Yo no lo voy a hacer. Este es el momento para decir la verdad y salir de las mentiras. La verdad es que no se puede amar al país solamente cuando uno gana. Como he hecho desde que fui elegido, yo los he llamado al margen de los partidos para unirnos y defender la democracia. Recuerden el juramento que tenemos de defender a la nación de todos los enemigos internos y externos, respetar las elecciones y restablecer la confianza en nuestras instituciones y dejar en claro que la violencia política no tiene cabida en los Estados Unidos. Nuevamente, it's not hyperbole.
No es una exageración decir que la historia está observando. Sus hijos y sus nietos van a leer sobre lo que nosotros hagamos. La historia está presenciando otro asalto a la libertad. El caso de Latoya Beasley, una trabajadora social hace 14 meses, ella y su esposo recibieron a un hijo, a un bebé, gracias al milagro de la fertilización in vitro. La Corte Suprema de Alabama acabó con la fertilización in vitro en el estado. Es una tendencia que comenzó con la revocatoria de Roe vs. Wade. Esto nunca debió haber ocurrido. Si el Congreso actúa, esto no va a ocurrir. Estemos al lado de familias como las de ella. Y a mis amigos de la oposición les digo, no los hagamos esperar. Como la mayoría de los estadounidenses, pienso que Roe vs. Wade estaba en lo correcto. Le agradezco a la vicepresidenta Harris por su increíble liderazgo defendiendo los derechos a la salud reproductiva. Mi predecesor tenía la meta de que se revocara Roe vs. Wade. Él es la razón por la que fue así y él se estaba vanagloriando de ello. Vean el caos que eso ha generado. Hoy nos acompaña Kate Cox, una esposa y madre de Dallas. Estaba embarazada y su feto tenía una condición fatal. Su médico le dijo que su propia vida y su capacidad de tener hijos en el futuro corrían peligro si ella no hacía algo, porque la ley de Texas le prohibía actuar. Tuvieron que irse del estado para que recibiera la atención que necesita. Esto nunca debió haber ocurrido, pero le está ocurriendo a muchos más. Hay leyes estatales que prohíben la libertad de elegir, que sancionan a los médicos y obligan a sobrevivientes de violaciones y de incesto, negándoles el tratamiento que necesitan. Muchos de ustedes aquí y mi predecesor han prometido aprobar una prohibición a la salud reproductiva. Dios mío, ¿qué más van a prohibir? Al revocar Roe vs. Wade, la mayoría de la Corte Suprema, y con respeto a los magistrados, dijo, las mujeres no están privadas de poder político y electoral. Y nos vamos a dar cuenta muy pronto de hasta dónde es así. Los que se vanaglorian de haber echado por tierra Roe vs. Wade no tienen idea del poder de las mujeres. Pero se habrán dado cuenta que en 2022 y volveremos a ganar en 2024 gracias al poder electoral de las mujeres. Si ustedes, el pueblo de los Estados Unidos, me envían una legislación al respecto, les aseguro que voy a promulgar una ley que restablezca los derechos de Roe vs. Wade. Estados Unidos no puede dar marcha atrás. Estoy aquí para mostrarles el camino que pienso que debemos seguir, porque sé cuánto hemos avanzado. La semana que viene se cumplen 4 años de cuando asumí el cargo. El país fue azotado por la peor pandemia en un siglo. ¿Recuerdan el miedo, las pérdidas sin precedentes, el repunte de la criminalidad, un virus que nos costó la vida de más de 1 millón de seres queridos, una crisis de salud mental por el aislamiento y la soledad? Mi predecesor no respondió a la obligación más fundamental del presidente de Estados Unidos. Eso es imperdonable.
Yo llegué a la presidencia en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. En miles de ciudades y pueblos se está reescribiendo la mejor historia de recuperación jamás contada. Así que vamos a contar esa historia aquí. Y ahora, el regreso de Estados Unidos está edificando un futuro de posibilidades, desarrollando la economía del centro hacia afuera y de abajo hacia arriba, invirtiendo en todos los estadounidenses para que todos tengan una oportunidad sin dejar a nadie a la saga. La pandemia ya no controla nuestras vidas. Las vacunas nos han salvado. Y ahora se están usando vacunas para luchar contra el cáncer. Estamos convirtiendo un revés en un avance. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Yo había escuchado que la economía nuestra estaba al borde del precipicio. Ahora tenemos la economía más fuerte del mundo. Una recuperación sin precedentes. El desempleo está en su punto más bajo en 50 años. 16 millones de estadounidenses están iniciando pequeños negocios y cada uno de esos casos es una muestra de esperanza. El crecimiento de oportunidades para la población negra, para la población hispano-estadounidense. El aumento sigue adelante. ¿Dónde se dice que no podemos ser la cúspide del mundo? Hoy en día hay más gente que tiene seguro médico que nunca antes. La brecha de prosperidad está en su punto más estrecho en muchos años. La inflación ha caído de 9% a 3%, el punto más bajo en el mundo, y la tendencia es que siga bajando. Ahora, en lugar de importar productos agrícolas y exportar trabajos, estamos haciendo lo contrario. Estamos exportando productos agrícolas y estamos generando trabajos en los Estados Unidos, como tiene que ser. Toma tiempo, pero el país lo está comenzando a sentir. La confianza de los consumidores está aumentando. Comprar productos estadounidenses ha sido ley desde los años 30. Gobiernos previos, incluyendo el de mi predecesor inmediato y algunos gobiernos demócratas, no cumplieron con esto. Ya no más. En mi gestión, todos los proyectos federales, como la construcción de carreteras, puentes y autopistas, se van a hacer con productos estadounidenses por trabajadores estadounidenses. Generando empleos bien remunerados en el país. Y gracias a la ley de ciencias CHIPS, Estados Unidos está invirtiendo más en investigación y desarrollo que nunca. Durante la pandemia, la falta de semiconductores, de microcircuitos, encarecieron los teléfonos, los automóviles. Y por cierto, esos microcircuitos los inventamos en Estados Unidos. Ahora hay empresas privadas invirtiendo miles de millones de dólares para fabricar semiconductores en Estados Unidos, creando decenas de miles de empleos, empleos que pagan más de $100,000 al año y no requieren un título universitario. De hecho, mis políticas han atraído $650,000 millones en inversiones del sector privado, en energía limpia, manufactura avanzada, generando decenas de miles de empleos aquí en Estados Unidos. Y gracias a nuestra ley bipartidista de infraestructura, 46.000 nuevos proyectos se están avanzando en el país. Muchos de ustedes votaron en contra, pero ahora están aplaudiendo cuando ven que los recursos llegan. Estoy con ustedes.
Si no quieren el dinero en sus distritos, déjenme saber. Modernizar carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, transporte público. Eliminar las tuberías de plomo para que todos los niños puedan tomar agua potable y no correr el riesgo de sufrir daño cerebral. Brindar internet accesible y de alta velocidad a todos los estadounidenses, donde quiera que vivan, en zonas urbanas o rurales, en estados republicanos o demócratas. Estamos invirtiendo de manera sin precedentes en las comunidades rurales. Y estas inversiones, encabezadas por mi secretario de Agricultura, que sabe esto mejor que nadie, estamos ayudando a proteger estas fincas familiares para que los hijos no tengan que irse a buscar la forma de ganarse la vida. La mejor historia viene de Belvedere, Illinois, donde había una planta automotriz por más de 60 años. Antes que yo asumiera el cargo, la planta estaba a punto de cerrar. Miles de trabajadores temían por su fuente de ingreso. Se estaba perdiendo la esperanza. Varias veces hablamos con las empresas sobre Belvedere y con los sindicatos. El sindicato luchó para mantener la planta operando y mantener y proteger estos trabajos. Y tuvimos éxito. En lugar de cerrar la planta, ahora se están abriendo fábricas de baterías para esos vehículos que van a producir. Y a la gente de Belvedere les digo, en lugar de quedarse a la zaga, su comunidad está progresando una vez más, porque en lugar de ver cómo los empleos del futuro se van al extranjero, 4,000 nuevos empleos con mejores ingresos están edificando el futuro de Belvedere aquí en los Estados Unidos. Y esta noche, Sean Fain, presidente del sindicato automotriz, nos acompaña. ¿Dónde estás? Ahí está. Y Don Sim, third generation worker, UAW worker at Belvedere, Sean. Tercera generación trabajando en Belvedere. Me complace ser el primer presidente que nos acompañó en una protesta. Y hoy Don tiene un buen trabajo en su comunidad para levantar a su familia, demostrando una vez más que a este país no lo construyó Wall Street. La clase media construyó este país y los sindicatos construyeron a la clase media. Le digo al país, cuando Estados Unidos se cae, nos volvemos a levantar y seguimos avanzando. Eso es Estados Unidos. Eso es el pueblo estadounidense. Gracias a ustedes, el país se está recuperando y gracias a ustedes, el futuro es más brillante. Gracias a ustedes esta noche podemos decir orgullosos que el estado de nuestra nación es fuerte y se está haciendo más fuerte. Esta noche quiero hablar acerca del futuro de posibilidades que podemos construir juntos. Un futuro donde los días de la economía por goteo se quedan atrás y las grandes corporaciones y los millonarios no reciben todos los beneficios fiscales. Y yo entiendo esto porque vengo de un estado donde se han registrado más corporaciones que en todos los demás estados del país combinados. Los representé por 36 años. Yo crecí en una casa
casa, donde esa economía de goteo no hacía mucho en la cocina de nuestra casa. Por eso estoy decidido a revertir las cosas para que a la clase media le vaya bien. Así, todos, incluso a los pobres, a todos nos va bien. Y queremos compartir los beneficios de lo que ustedes hacen. Los estadounidenses pagan más por las medicinas que de lo que se paga en cualquier otra parte del mundo. Eso está mal y yo le estoy poniendo fin a eso. Con la ley que yo propuse y promulgué, si los votos de los republicanos, finalmente derrotamos a las farmacéuticas. En lugar de pagar $400 al mes por insulina para tratar la diabetes, eso solo cuesta $35 para producirlo. Las compañías todavía tienen ganancias con un tope de precio de $35 al mes. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle un tope de $35 al mes para todos los estadounidenses. Durante años, la gente ha hablado de esto, pero finalmente lo hicimos y le dimos a Medicare el poder de negociar precios más bajos para las medicinas recetadas, así como está haciendo la Administración de Veteranos para nuestros veteranos. Esto no solamente le ahorra dinero a los ancianos, sino a todos los contribuyentes. Hemos recortado $160 mil millones del déficit federal, porque Medicare ya no tiene que pagar precios exorbitantes a las farmacéuticas. Este año Medicare está negociando precios más bajos para algunas de las medicinas más costosas del mercado, para tratar desde problemas cardíacos a la artritis. Tenemos que darle a Medicare el poder para negociar precios más bajos de 500 medicinas en el curso de la próxima década. Están ganando mucho dinero. Y todavía seguirán siendo rentables. Eso no solo va a salvar vidas, sino que le ahorrará a los contribuyentes otros $200 mil millones. A partir del año que viene, esa misma ley va a ponerle un tope a las medicinas para los ancianos bajo Medicare, un tope de $2,000 al año, hasta medicinas sumamente costosas para el cáncer, que cuestan de $10,000, $12,000 o $15,000. Le vamos a poner un tope de $2,000 al año para todos. Me voy a meter problemas por esto, pero hay gente que estaba viajando a Toronto, Berlín y a lo mejor hasta Moscú para traer sus recetas. Les prometo que van a tener un descuento del 40%, la misma medicina en el mismo lugar. La ley de cuidado médico accesible, conocida como Obamacare, sigue siendo algo sumamente importante. Más de 100 millones de ustedes ya no les pueden negar la cobertura médica por condiciones preexistentes. Pero mi predecesor y muchos en esta Cámara querían erosionar esa protección eliminando la ley de cuidado médico accesible. No lo voy a permitir. Los hemos frenado 50 veces y lo vamos a volver a hacer. De hecho, no solo lo estoy protegiendo, lo estoy expandiendo. Yo establecí créditos fiscales de $800 por persona por año para ayudar con las primas de salud de las familias trabajadoras. Eso expira el año que viene y yo quiero que esos ahorros se hagan permanentes. Para decir lo obvio, las mujeres son más de la mitad de nuestra población, pero la investigación médica sobre la salud femenina siempre ha estado con bajos fondos. Gracias a la iniciativa encabezada por Jill, quien está haciendo un trabajo excepcional como primera dama. Okay.
Aprueben mi plan de 12 mil millones de dólares para transformar la investigación médica para beneficiar a las mujeres en todo el país. Sé que el costo de la vivienda es importante para ustedes. La inflación sigue bajando y las hipotecas seguirán bajando también. Y la Reserva Federal lo reconoce, pero no voy a esperar. Quiero ofrecer un crédito fiscal que le dé a los estadounidenses $400 al mes por los próximos 2 años, mientras las hipotecas van bajando, para que puedan ahorrar para sus primeras hipotecas o para que puedan cambiar sus casas para algo un poco más espacioso. Y mi gobierno también está eliminando los seguros de título para las hipotecas respaldadas por el gobierno federal. Esto significa un ahorro de $1,000 o más. Para millones de arrendatarios, estamos enfrentando a los arrendadores con leyes antimonopolio que están encareciendo a los arrendamientos. Hemos eliminado las trabas burocráticas, abriendo la posibilidad de acceder a 1.700.000 unidades de vivienda en todo el país. Aprueben mi plan y vamos a renovar 2 millones de viviendas accesibles para que los arrendamientos bajen. Para seguir siendo la economía más fuerte del mundo, necesitamos tener el mejor sistema educativo del mundo. Y yo me imagino que todos ustedes quieren darle a todos los niños un buen comienzo, dándoles acceso al preescolar para los chicos de 3 y 4 años. Creo que yo lo mencioné el año pasado. Los niños que vienen de hogares desintegrados, donde no les hablan con frecuencia y no les leen, cuando entran a la escuela, han escuchado millones de palabras menos. Los estudios demuestran que los chicos que van al preescolar tienen 50% más probabilidades de culminar la secundaria, no importa cuáles sean sus antecedentes. Hace año y medio me reuní con líderes de la mesa redonda comercial y, bueno, estaban discutiendo por qué quería invertir en educación y les dije, como vicepresidente, me reuní con más de 800 de estas personas, no recuerdo la cifra exacta, y les dije, ¿qué es lo que más necesitan? Ustedes han visto esa experiencia. Una planta laboral mejor educada. Y les dije, yo vengo de Delaware, donde teníamos las mayores corporaciones del mundo. Y tenemos que educar a la fuerza laboral. Pero ya ustedes no lo hacen. ¿Por qué están enojados conmigo cuando les doy la oportunidad de tener la fuerza laboral mejor educada del mundo? Y me miraron y me dijeron, creemos que tiene razón. Yo quiero ampliar la tutoría, la educación, para que los niños sepan leer cuando llegan al tercer grado. También estoy conectando a los negocios locales con las secundarias para que los estudiantes puedan tener experiencia y una senda, un trabajo bien remunerado, aunque no tengan educación superior. Y me quiero asegurar que la educación superior es más accesible. Vamos a fortalecer las subvenciones Pell para la clase trabajadora y la clase media, para las instituciones educativas tradicionalmente negras e hispanas y que sirven a minorías.
Me dijeron que yo no podía cambiar universalmente el tema de los préstamos universitarios. Lo hice para reducir la carga de la deuda estudiantil para casi 4 millones de estadounidenses, incluyendo enfermeros, bomberos y otros servidores públicos. Como Keenan Jones, un educador público de Minnesota, quien está aquí hoy con nosotros. Gracias. Él ha educado a cientos de estudiantes para que puedan ir a la universidad. Y ahora va a poder enviar a su propia hija a la universidad gracias al programa de condonación de deuda. Esto es bueno para la economía porque ahora la gente puede comprar una vivienda o abrir un negocio, comenzar una familia. Y ya que hablamos de eso, yo quiero que se le dé un aumento de sueldo a los maestros de las escuelas públicas. Por cierto, estamos recortando el déficit. Ahora déjenme hablar del tema de la justicia fundamental para todos los estadounidenses. Yo he estado generando resultados de manera responsable. Recortamos el déficit federal en casi 3 billones de dólares. Yo promulgué un acuerdo bipartidista para recortar otro billón de dólares en la próxima década. Y mi meta es recortar otros 3 billones, haciendo que las grandes corporaciones finalmente paguen lo que corresponde. Miren, yo soy capitalista. Si quieren ganarse un millón de dólares, está bien, pero paguen lo que corresponde en impuestos. Un código fiscal justo es lo que nos va a ayudar a hacer grande a este país. Pero el punto es este. El gobierno anterior aprobó 2 billones de dólares en recortes fiscales para beneficiar a las grandes corporaciones y a los multimillonarios. Y eso hizo estallar el déficit federal. Le añadieron más a la deuda nacional de lo que se haya hecho en ningún otro mandato en la historia del país. Vean las cifras. A la gente que nos ve de sus casas, ¿creen que las leyes fiscales son justas? ¿Creen que los multimillonarios y las grandes corporaciones necesitan un recorte fiscal de 2 billones de dólares? Yo no lo creo. Y voy a seguir luchando para que el sistema impositivo sea justo. Nadie que pague, que gane menos de 400 mil dólares, pagará un solo centavo en impuestos adicionales. De hecho, el crédito fiscal que aprobé durante la pandemia está ayudando a las familias, está recortando la pobreza infantil a la mitad. Vamos a restablecer ese crédito fiscal. Ningún niño debe pasar hambre en este país. Y la forma de hacer que esto sea justo es hacer que las grandes corporaciones paguen lo que corresponde. ¿Recuerdan en 2020? 55 de las grandes corporaciones del país pagaron cero en impuestos federales. Ya no más. Gracias a una ley que promulgué, ahora las grandes corporaciones deberán pagar como mínimo 15%, pero eso es menos de lo que paga la clase trabajadora en impuestos federales. Hay que llevar el impuesto corporativo a por lo menos 21%. Para que todas las grandes corporaciones por fin paguen lo que corresponde. También quiero eliminar los recortes fiscales para las farmacéuticas, las petroleras, los aviones privados y los sueldos ejecutivos. Bueno, pueden pagarles lo que quieran, pero pónganle fin a estos beneficios. Hay mil... multimillonarios en Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ellos hacen un gran sacrificio. Pagan 8,2% en impuestos. Menos de lo que paga la mayoría de los estadounidenses. Ningún multimillonario debería pagar menos en impuestos que un maestro, un obrero sanitario o un enfermero.
Yo he propuesto un impuesto mínimo para los multimillonarios de 25%, apenas 25%. Eso se traduciría en 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Qué podría hacer el país con eso? Imagínense un futuro con educación accesible para los niños, para que las familias puedan trabajar y ayudar a crecer la economía. Imagínense un futuro donde haya permisos remunerados para que nadie tenga que desatender a un ser querido que está enfermo. Imagínense un futuro donde se le puede brindar cuidado a los ancianos, donde los discapacitados pueden ser atendidos y las familias pueden recibir los ingresos que merecen. Pongámonos de acuerdo esta noche en que vamos a apoyar a los ancianos. Muchos de mis amigos en el Partido Republicano quieren recortar el Seguro Social. Si alguien trata de recortar el Seguro Social, Medicare o incrementar la edad de retiro, yo lo voy a impedir. La gente trabajadora que construyó este país paga más para el Seguro Social que los millonarios y los multimillonarios, y no es justo. Tenemos dos vías. Los republicanos pueden recortar el Seguro Social dándole beneficio a los millonarios. Eso es lo que ellos proponen. ¿No quieren ese recorte fiscal? Pensé que ese era su plan. Bueno, esto es una buena noticia. No van a darle recortes a los multimillonarios. Yo voy a proteger el Seguro Social y voy a hacer que los multimillonarios paguen lo que corresponde. Demasiadas corporaciones incrementaron los precios y ganan más, cobrando más y más, dando menos. Por eso estoy haciéndole frente a estas compañías que tienen prácticas engañosas en vivienda, en cuidado de la salud o en alimentos. De hecho, a veces no se nota cuando las compañías ofrecen bocadillos en empaques del mismo tamaño con menos contenido. Bueno, eso se tiene que acabar. Aprobemos la propuesta del senador Bob Casey. Ustedes habrán visto ese comercial sobre los Snickers. Dicen que es el mismo tamaño, pero uno recibe el 10% menos. Miren, también estamos eliminando los recargos basura, que encarecen las cosas sin que uno se dé cuenta. Mi gobierno está recortando los recargos por retraso en las tarjetas de crédito de $32 a solo 8. A los bancos y las empresas de tarjetas de crédito se les va a permitir cobrar esto, pero estamos hablando de más de $30 y tantos. A estas compañías no les gusta esta idea, pero le estoy ahorrando a las familias estadounidenses 20 mil millones de dólares al año al eliminar estos recargos. Y a quienes nos escuchan desde sus casas, por eso los bancos están indignados. 20 mil millones de dólares en ganancias, y no voy a parar ahí. Mi gobierno está proponiendo reglas para que los servicios públicos y las ventas en línea, las compañías que venden de esta manera, le digan cuál es el precio de entrada para que no haya sorpresas. Y esto cuenta. Y esto también. En noviembre, mi equipo comenzó a negociar de manera seria con un grupo bipartidista de senadores. El resultado fue una legislación bipartidista con las reformas más firmes sobre la frontera que hayamos visto. ¿No les parece? No les gusta, ¿no es así? Bueno, los conservadores dijeron que era una buena propuesta.
Caray, eso es sorprendente. Esto habría significado la contratación de 1.500 agentes más para la patrulla de fronteras, más jueces de inmigración, más oficiales de asilo, para resolver los casos en 6 meses en lugar de un año, con la contratación de 4.300 funcionarios de asilo. ¿A qué se oponen? 100 unidades adicionales para detectar drogas, para frenar a los vehículos que están tratando de introducir fentanilo a los Estados Unidos. Esta es una legislación que va a salvar vidas y darle orden a la frontera. Y me daría a mí y a mis sucesores más autoridad para cerrar la frontera cuando la situación sea inmanejable. La patrulla de fronteras, el sindicato, apoyó la propuesta. La Cámara de Comercio apoyó la propuesta. Verifíquenlo. Sé que ustedes saben leer. Creo que si hay la oportunidad para que se someta a voto, la mayoría en la Cámara y en el Senado aprobarían esto. Pero lamentablemente el sectarismo político ha desviado todo esto. Yo le dije a mi predecesor y a los republicanos en el Congreso, él les pidió que bloquearan esta legislación porque él piensa en una victoria política, no se trata de él o de mí. Not really. Lincoln Riley, an innocent young woman. Lincoln Riley, una mujer inocente que fue asesinada por un ilegal. Es verdad. Pero ¿cuánta gente ha muerto a manos de un ilegal? Yo, habiendo perdido hijos también, lo entiendo. Pero miren, si cambiamos la dinámica en la frontera, hay gente que le paga a los contrabandistas hasta $8,000 para cruzar la frontera, porque saben que si logran entrar al país, van a pasar de 6 a 8 años antes que tengan una audiencia. Y vale la pena pagar los $8,000. Pero si el tiempo de espera se reduce a 6 semanas, es menos probable que la gente pague todo ese dinero, sabiendo que pueden ser deportados rápidamente. Respetuosamente, le digo a mis amigos republicanos y al país, tenemos que aprobar esta legislación, debemos actuar ahora. Y si mi predecesor nos está viendo, en lugar de jugar a la política y presionar a miembros del Congreso para que bloqueen la legislación, únase a mí y pidámosle al Congreso que la apruebe. Podemos hacerlo juntos. Pero eso él no lo va a hacer. Yo no voy a demonizar a los inmigrantes diciendo que están envenenando la sangre de nuestro país. Yo no voy a separar familias. Yo no voy a prohibir el ingreso de personas debido a su fe. A diferencia de mi predecesor, en mi primer día, yo presenté un amplio proyecto de reforma del sistema inmigratorio para asegurar la frontera, para darle una senda a la ciudadanía, a los Dreamers y mucho más. Pero a diferencia de mi predecesor, yo sé quiénes somos como estadounidenses. Somos la única nación del mundo que se nutre de gente de todo el mundo. El hogar de indígenas estadounidenses que han estado aquí desde hace miles de años. Gente que ha venido desde distintos lugares del planeta. Algunos vinieron encadenados, otros vinieron libremente, otros vinieron escapando del hambre, como mi familia, otros huyendo de la persecución. Pero todos conformamos a Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte. Pero todos somos estadounidenses. Miren, tenemos que tomar una decisión. Podemos luchar
sobre el problema en la frontera o podemos corregirlo. Yo estoy listo para corregirlo. Envíenme la legislación ahora. Un momento de transformación en nuestra historia ocurrió hace 59 años en Selma, Alabama. Cientos de soldados por la justicia marcharon por el puente Edmund Pettus, que llevaba el nombre del gran dragón del Ku Klux Klan, para reclamar sus derechos fundamentales a votar. Los golpearon y los dejaron ensangrentados. Nuestro querido amigo y ex colega John Lewis estuvo en esa marcha. Lo extrañamos. Esta noche nos acompaña otra persona que estuvo en esa marcha, gente como Betty May Fikes, conocida como la voz de Selma, hija de cantantes de canciones religiosas y de predicadores. Ella cantó ese día, ese domingo sangriento, para despertar la conciencia de la nación. 5 meses más tarde, se aprobó la ley del derecho al voto y fue promulgada. Thank you, thank you, thank you. Gracias. Pero 59 años más tarde, hay fuerzas que nos quieren dar marcha atrás. Supresión del voto, subversión electoral, dinero oscuro, manipulación de distritos electorales. John Lewis fue un gran amigo de muchos aquí, pero si realmente queremos honrarlo y a los héroes que marcharon con él, ya es hora de hacer más que hablar. Aprueben la legislación de libertad de voto y la ley John Lewis. Y dejemos de negar otro valor fundamental de Estados Unidos, nuestra diversidad en la vida estadounidense. Prohibir libros está mal. En lugar de borrar la historia, hagamos historia. Yo quiero proteger los derechos fundamentales. Aprueben la ley de igualdad. Mi mensaje para los estadounidenses transgénero, yo lo respaldo. Aprueben la ley PRO de derechos de los trabajadores. Incrementen el salario mínimo federal, porque todos los trabajadores tienen el derecho a tener un ingreso decente. También estamos haciendo historia, haciéndole frente a la crisis del clima, en lugar de negarlo. Creo que ninguno de ustedes piensa, o espero que así sea, que no existe cambio climático. Yo he tomado las medidas más decisivas para la protección del clima en la historia del mundo. Estoy recortando las emisiones de carbono a la mitad para el 2030, generando decenas de miles de empleos en energías limpias. Estamos trabajando para producir 500.000 vehículos eléctricos y centros de recarga para los mismos, protegiendo el 30% de las tierras de Estados Unidos para el 2030, actuando para ayudar a comunidades afectadas por décadas de contaminación. Y lancé los cuerpos de protección del clima para poner a 20.000 jóvenes a trabajar en la vanguardia de un futuro de energía limpia. Y esto lo vamos a triplicar en esta década. Para decir lo obvio, todos los estadounidenses merecen la libertad a vivir en seguridad. Y nuestro país es más seguro hoy que cuando yo asumí el cargo. Cuando yo asumí el cargo, la criminalidad había aumentado 30%.
Fue gracias a mi plan de rescate para Estados Unidos. Hicimos la mayor inversión que se haya hecho en seguridad pública. Hemos visto la baja más marcada en la criminalidad en la historia del país. Pero tenemos mucho más que hacer. Tenemos que ayudar a las comunidades a invertir en más policías, trabajadores de salud mental, más prevención de la violencia. Denle a las comunidades las herramientas para reducir los crímenes con armas en los negocios y los hurtos de vehículos. Vamos a desarrollar la fe pública. Te estoy dando instrucciones a mi gabinete para reclasificar la marihuana y para eliminar miles de condenas por la posesión de marihuana. Nadie tendría que estar en la cárcel por eso. Hablemos de la criminalidad y la violencia doméstica. Yo estoy trabajando en la ley de prevención de la violencia contra la mujer para que finalmente podamos eliminar esta plaga que azota a las mujeres de Estados Unidos. Y hay otro tipo de violencia que quiero frenar. Esta noche nos acompaña Jasmine. Su hermana de 9 años, Jackie, fue asesinada junto con otros 21 chicos y maestros en Uvalde, Texas. Poco después que esto ocurrió, fui a Uvalde. Estuvimos con la familia. Escuchamos su mensaje. Y quiero que todos aquí escuchen ese mensaje. Algo que escuché de todas las familias. Decían, haga algo. Haga algo. Bueno, lo hice, estableciendo la primera oficina de prevención de la violencia armada en la Casa Blanca. Y la vicepresidenta está encabezando esta tarea. Mientras tanto, mi predecesor le dice a la Asociación Nacional del Rifle que está orgulloso que no les impuso regulaciones cuando era presidente. Después de otro tiroteo en Iowa, él dijo, olvídense de eso. Eso fue lo que dijo. Y yo digo, párenlo, párenlo. Me siento orgulloso que derrotamos a la Asociación Nacional del Rifle con la ley más estricta en 30 años. Tenemos que volverlo a hacer y estoy exigiendo que se prohíban las armas de asalto y las caserinas de alta capacidad. Aprueben la verificación universal de antecedentes. Nada de esto. Contraviene la segunda enmienda. Yo fui profesor de esta materia durante 12 años. Nada de esto condena a las personas responsables que tienen armas. Cuando enfrentamos estos retos internos, también enfrentamos crisis en el extranjero, en el Oriente Medio. Los últimos 5 meses han sido terribles para los israelíes, para los palestinos y tanta gente en Estados Unidos. Esta crisis comenzó el 7 de octubre con una masacre lanzada por un grupo terrorista, Hamas. 1.200 personas inocentes, mujeres, niñas, hombres y muchachos, asesinados, muchos después de sufrir violencia sexual. El día más cruento para el pueblo judío desde el Holocausto. 250 personas fueron tomadas en rehenes. Esta noche aquí hay familias que tienen todavía seres queridos en poder de Hamas. Y he prometido que no vamos a descansar hasta que todos los secuestrados vuelvan a estar en el seno de sus familias. También estamos trabajando para traer a Evan y a Paul, estadounidenses injustamente detenidos por Rusia y otros alrededor del mundo. Israel tiene el derecho a ir en pos de Hamas. Hamas puede ponerle fin al conflicto liberando a los rehenes, deponiendo las armas y entregando a los responsables por el 7 de octubre.
Israel tiene una responsabilidad adicional porque Hamas se esconde como una entidad cobarde entre los civiles. Israel tiene también la responsabilidad fundamental de proteger a civiles inocentes en Gaza. Esta guerra ha tenido el costo más elevado en los civiles que todas las guerras previas en Gaza combinadas. Más de 30.000 palestinos han muerto. Muchos de ellos no son de Hamas. Miles y miles de inocentes, mujeres, niños han quedado huérfanos. Casi 2 millones de palestinos han sido desplazados por los bombardeos. Se han destruido casas, vecindarios, ciudades. Hay familias que no tienen alimentos, agua o medicinas. Es terrible. He estado trabajando sin parar para lograr concertar un cese al fuego que permita la liberación de todos los rehenes, para que los rehenes vuelvan a sus hogares y se le pueda poner fin a esta intolerable crisis humanitaria para sentar las bases de un arreglo más perdurable. Estados Unidos encabeza la asistencia humanitaria para Gaza. Hoy estoy dando las instrucciones a las Fuerzas Armadas a lanzar una operación militar para establecer un puerto provisional en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, para que puedan recibir embarques de alimentos, agua, medicinas y albergues provisionales. No va a haber soldados estadounidenses en el terreno. Esto va a permitir que se incremente la asistencia humanitaria que llega a Gaza cada día. Pero Israel debe poner de su parte. Israel debe permitir que entre más asistencia a Gaza y que los trabajadores humanitarios no queden en el fuego cruzado. Hay que abrir otro cruce en el norte de Gaza. Y al liderazgo de Israel les digo, la asistencia humanitaria no puede ser una pieza de negociación o un asunto secundario. Proteger a los inocentes tiene que ser una prioridad. La única solución para el futuro es la solución de dos estados. Y les digo esto como alguien que toda su vida ha apoyado a Israel. Nadie tiene un récord más fuerte que yo en esta materia. Soy el único presidente estadounidense que ha visitado Israel en tiempos de guerra. Pero no hay alternativa para garantizar la seguridad y la democracia. No hay otro camino para que los palestinos puedan vivir con paz y dignidad. No hay otro camino para poder garantizar la paz entre Israel y todos sus vecinos, incluyendo Arabia Saudita. La estabilidad en el Oriente Medio también significa frenar la amenaza que representa Irán. Por eso he forjado una coalición de más de una docena de países para defender la navegación internacional y la libertad de navegación en el Mar Rojo. He ordenado ataques para degradar la capacidad de los hutíes y defender las fuerzas estadounidenses en la región. Y como comandante en jefe, no voy a vacilar en tomar otras medidas para proteger a nuestro personal militar y a nuestra gente. Durante años he escuchado a muchos de mis amigos demócratas y republicanos diciendo que China está en ascenso y Estados Unidos se está quedando atrás. Se equivocan. Lo vengo diciendo desde hace 4 años. Desde antes que fuera presidente, nuestro país está avanzando con la mejor economía del mundo. La economía de China está cayendo en su punto más bajo en una década. Estamos haciendo frente a las prácticas comerciales injustas de China, defendiendo paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. He revitalizado nuestras alianzas en el Pacífico. India, Australia, Japón, Corea del Sur, las islas del Pacífico. Me he asegurado que las tecnologías más avanzadas de Estados Unidos no se puedan utilizar en China. Francamente, con todo esto que se dice,
Mi predecesor jamás se le ocurrió hacer nada de esto. Yo quiero competencia con China, no conflicto. Y estamos en mejor posición que nunca para ganar esta competencia con China. Aquí en el país, yo he firmado más de 400 legislaciones bipartidistas, pero hay más para avanzar en mi agenda de unidad. Sanciones más severas para el tráfico de fentanilo. Leyes para proteger a nuestros niños en línea. Para aprovechar la promesa de la inteligencia artificial y protegernos de sus peligros. Prohibir la imitación de voces y demás. Y mantener nuestra obligación sagrada de entrenar y equipar a aquellos que enviamos a situaciones de peligro y velar por ellos y sus familias cuando regresan a casa o cuando no. Es por eso que con el apoyo de Dennis en la Administración de Veteranos promulgué la ley PACT, una de las más significativas en la historia, ayudando a millones de veteranos expuestos a toxinas y que ahora enfrentan más de 100 tipos de cáncer. Muchos no volvieron a casa, pero tenemos una deuda con ellos y sus familias. Y tenemos que seguir apoyando investigación en la entidad que llamamos ARPA-H, que nos recuerda que podemos hacer grandes cosas, como ponerle fin al cáncer tal como lo conocemos, y lo vamos a hacer. Y voy a concluir con lo siguiente. Sé que ya no quieres oír más, Lindsay, pero debo decirle algunas cosas más. Aunque no lo crean, yo llevo tiempo en estas lides. Cuando se tiene la edad que yo tengo, algunas cosas se ven más claras. Yo conozco la historia de Estados Unidos. Una y otra vez he visto la confrontación en la pelea por el alma de nuestra nación, entre los que quieren echarnos hacia atrás y los que quieren llevarnos hacia el futuro. Mi vida me ha enseñado que debemos abrazar la libertad y la democracia, un futuro basado en valores fundamentales que definen Estados Unidos: honestidad, decencia, dignidad, equidad, el respeto a todos, darle oportunidades a todos y no darle albergue al odio. Otra gente de mi edad quizá lo ve de manera diferente. Una historia de resentimiento, venganza y represalias. Yo no soy así. Yo nací cuando Estados Unidos estaba librando la Segunda Guerra Mundial. Yo me crié en Scranton, Pensilvania, entre los trabajadores que construyeron este país. Y yo vi con horror cuando dos de mis héroes, Bobby Kennedy y el Dr. King, fueron asesinados. Y sus legados me motivaron a buscar una carrera de servicio. Yo dejé un bufete para trabajar como defensor público después del asesinato del Dr. King. Casi por accidente terminé siendo concejal. Fui elegido al Senado de los Estados Unidos cuando tenía 29 años. Después fui el vicepresidente de nuestro primer presidente negro y ahora presidente con la primera mujer en la vicepresidencia. En mi carrera me han dicho que era demasiado joven. Bueno, a veces no me dejaban usar el ascensor del Senado para votar. También me han dicho que soy muy viejo. Joven o viejo, yo sé lo que es perdurable. Sé cuál es nuestro norte. La idea de Estados Unidos es que todos somos creados iguales y merecemos ser tratados con equidad. Nunca hemos concretado ese ideal, pero tampoco le hemos dado la espalda y yo no lo voy a hacer ahora. Soy optimista.
Realmente, yo soy optimista. Conciudadanos, lo que enfrenta nuestra nación es decidir si nosotros somos muy viejos o si nuestras ideas son muy viejas. El odio, la rabia y la venganza son ideas muy viejas, pero no se puede guiar al país con estas ideas anticuadas. Eso nos llevaría hacia atrás. Necesitamos una visión de futuro para llegar a un futuro de posibilidades. Esta noche han escuchado mis ideas. Yo veo un futuro donde defendemos la democracia sin socavarla. Veo un futuro donde restablecemos los derechos en lugar de arrebatarlos. Yo veo un futuro donde la clase media finalmente tiene una oportunidad justa y los millonarios pagan lo que corresponde en impuestos. Yo veo un futuro donde salvamos al planeta de la crisis del clima y a nuestro país de la violencia armada. Por encima de todo, yo veo un futuro para todos los estadounidenses. Yo vislumbro un país para todos los estadounidenses. Y siempre voy a ser un presidente para todos los estadounidenses porque creo en los Estados Unidos. Yo creo en el pueblo estadounidense. Ustedes son la razón por la que nunca me he sentido más optimista sobre el futuro que ahora. Así que construyamos ese futuro juntos. Recordemos quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. Y no hay nada que exceda nuestra capacidad cuando actuamos juntos. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Muchas gracias. Termina así el discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden. Discurso en el que hubo de todo, las ovaciones, los aplausos, los abucheos, los momentos de tensión, el intercambio directo con algunos congresistas. Pero un discurso en el que el presidente ha intentado mantener un tono optimista ante lo que viene. Un discurso de contrastes, 13 veces dijo el presidente Joe Biden, mi predecesor, refiriéndose evidentemente a su rival político, contrincante por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump. Pero su nombre nunca estuvo ahí, aunque su sombra de alguna manera ha estado constante durante esta noche. El contraste y la diferencia de ideas expuesta en este discurso de acuerdo a la visión del presidente Joe Biden. Y a partir de ahora comienza esta salida, que seguramente será una larga salida en la que saluda y se despide de los asistentes a este discurso. Vamos con Cristina Londoño, ella está dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Cristina, decíamos, 13 veces se refirió el presidente Joe Biden a Donald Trump como su predecesor, Cristina. Así es, Julio, lo atacó, Joe Biden vibró, se defendió y emplazó a Donald Trump sin decir su nombre, criticó sus ataques contra la democracia y de algunos de los republicanos ahí, dijo que la democracia no solamente se defiende cuando el país está arriba, habló también del tema migratorio, dijo que él no va a demonizar a los inmigrantes, que no va a decir que envenenan la sangre del país, pero sí dijo que necesita ayuda y le pide a los republicanos y le pidió a Donald Trump que le permita a su bancada aprobar un plan para controlar mejor la frontera. Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana de Georgia, en algún momento lo emplazó, empezó a gritarle por la muerte de la estudiante Laken Riley. Ella murió a manos de un indocumentado venezolano. El presidente Biden dijo, yo sé, murió a manos de un
un ilegal. Esas fueron sus palabras. Y dijo, yo también he perdido un hijo, pero necesitamos ayuda controlando la frontera. Joe Biden además defendió su papel, dijo que la economía ha crecido, está mejor que nunca, que hay el desempleo está bajo, que ha visto el regreso de los Estados Unidos, una creación de 15 millones de empleos, pero también reconoció que no todos los estadounidenses están sintiendo esa mejoría por la inflación y por los precios de la comida. Anunció también varios planes para ayudar a las clases trabajadoras, planes para ayudar a pagar las hipotecas, planes para los estudiantes, planes para las personas mayores, que sin duda tuvieron una reacción bastante fría de parte de la bancada republicana, que han acusado al presidente Biden de querer repartir dinero y seguir endeudando al país, pero eso es lo que hemos visto por ahora. Joe Biden se mantuvo control del hemiciclo, Julio. Y la forma, Cristina, que decíamos desde el comienzo, era importante en este caso, no solo el fondo y los temas que enlistas, pero el tono y la fuerza que ha mostrado durante este discurso. Así es, Julio, mostró fuerza, le pusieron atención permanentemente, hubo una que otra vez que lo aplaudieron también los republicanos, en ningún momento tuvo estas ovaciones grandísimas, pero también tenemos que decir, Mike Johnson, el líder de la bancada republicana, logró que su base se comportara, hubo un par de interrupciones, pero no más, él les había pedido decoro, que se manejaran con decoro, y eso fue lo que vimos hoy, respeto para el presidente Joe Biden, que se comportó también como el presidente del país, como un comandante en jefe, pero también como un candidato a la reelección, Julio. Bien, Cristina, muchas gracias. Volvemos contigo enseguida. Hablemos con nuestros analistas. Aquí está Pili Tobar, analista demócrata, Alfonso Aguilar, analista republicano. Sus primeras impresiones y después nos vamos directo con los temas. ¿Cómo lo viste, Pili? Creo que el presidente se presentó de una manera increíblemente fuerte. Es el mismo presidente que vimos el año pasado, o sea que espero que sus números saliendo de esto suban de la misma manera. Creo que dejó claro que dar un discurso de esa cantidad de tiempo no es fácil. Y este hombre lo hizo de una manera increíble, no solo hablando sobre su visión para el futuro, sino hablando de temas como Rusia, haciendo ese contraste del que hablábamos al principio, hablando sobre cómo las corporaciones y los ricos deben pagar lo que sea justo cuando se trata de los impuestos para que podamos invertir en nuestros niños, invertir en educación, cosas que son temas centrales no solo para los demócratas, sino que hemos oído de los estadounidenses en general que es algo que quieren ver. Y pues ese contraste sobre lo que él propone, lo que él ha hecho contra lo que los republicanos piden y lo que Donald Trump representa, quedó clave, no solo en los ataques contra nuestra democracia, sino incluso en la situación de la frontera. Él mismo dijo, podemos pelear sobre la frontera o podemos pasar una legislación y hacer algo al respecto. Alfonso Aguilar, ¿cumplió con las expectativas el presidente de que se le viera con más fuerza? Bueno, yo creo que se vio furioso, inusualmente político partidista, no creo que se vio presidencial, no estuvo ahí uniendo al país, fue totalmente divisivo desde el comienzo, atacando a la pasada administración, en vez de dar una visión clara de lo que quiere hacer con el país, una falta de sensibilidad hacia los americanos de clase trabajadora que están sufriendo por la inflación que se mantiene alta, por los altos precios de la comida, por los altos precios de la vivienda. Incluso hablando de inmigración, no pudo reconocer las víctimas, las familias que han perdido familiares porque han sido asesinados por pandilleros que han entrado a la frontera. No quiso asumir responsabilidad por lo que está pasando en la frontera, mintiendo y tratando de atacar a la pasada al presidente Trump y a los republicanos. O sea que, y también diciendo un montón de falsedades, de que los republicanos quieren prohibir la fertilización in vitro. ¿Quién se cree eso? O sea, francamente, muy politiquero, poco presidencial. Creo que el discurso al final va a ser inconsecuente. Vamos por los temas, ¿les parece bien? Comencemos hablando de la economía. Hablabas, Alfonso, sobre una inflación que, si bien ha caído, sigue arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Pero el presidente destaca, Pili, sus acciones concretas, digamos, quitando los costos en tarjetas de crédito, por ejemplo, reduciendo el costo de algunos medicamentos. Tú trabajaste también para la Casa Blanca con esta administración. Han sido esfuerzos muy específicos, pero que a veces parece que el electorado no los ve o no los percibe todavía. Creo
que el presidente reconoció que existe más que hay que hacer. Creo que tal vez Alfonso y yo vimos diferentes discursos, porque no creo que faltó sensibilidad bajo ningún punto de vista, y de hecho él mismo reconoció que han habido crímenes por indocumentados y se lo dijo a los padres que estaban en la audiencia. Pero cuando hablamos de la economía, sí, el presidente ha hecho muchas cosas. Mira, lo que él habló de bajar los precios de las medicinas por receta es enorme. El darle la habilidad a Medicare de poder negociar estos precios para que las personas mayores que necesitan insulina puedan pagar solo $35. Esas son cosas que tienen un efecto es muy específico en las familias estadounidenses. Así que el presidente habló de esas cosas, también habló sobre planes a futuro, sobre cómo ayudar a la gente a pagar sus hipotecas o a pagar la renta, algo que hemos oído alrededor del país que es un problema. Y algo que tal vez no mencionó mucho hoy, pero que sabemos que está pasando, es que sí, la inflación está bajando, pero que tenemos a compañías que se han aprovechado del hecho de que esto sea el caso y que siguen rehusándose a bajar sus propios precios para poder regresar a donde estábamos. Y eso es algo que la administración también ha tomado acción y que seguirá haciendo. Alfonso Aguilar. Bueno, yo creo que ese es un buen ejemplo, el tema del control de precios, que es una medida totalmente socialista de planificación central. Eso baja los precios, bajo para la insulina, para aquellos que están bajo Medicare. Ahora él quiere expandir para tener más medicamentos, bajar el precio de los medicamentos, de más medicamentos para pacientes del Medicare. Lo que pasa es que las farmacéuticas le pasan esos ahorros a aquellas personas que tienen planes individuales y tienen planes comerciales. O sea que las primas aumentan para todos los americanos. O sea, eso es terrible. Además, que al controlar precios, hay las compañías farmacéuticas van a invertir menos en nuevos medicamentos y va a haber menos oferta de medicamentos. O sea que lo presenta como algo bueno para la clase trabajadora, cuando en realidad es algo terrible para la clase trabajadora, porque para la mayoría van a aumentar los precios de las medicinas. En cuanto a inmigración. Ahorita hablamos de inmigración, para no hacernos bolas, ¿te parece? Porque sí quiero, por supuesto, hablar de inmigración. Una cosa, pero para cerrar con específico, sobre los costos de las medicinas. Estas farmacéuticas no solo inflan los precios de estos medicamentos de una manera increíble. El presidente mismo lo dijo en el discurso de hoy, que vemos a países alrededor del mundo que pagan menos de la mitad por estos mismos medicamentos. Bajo ningún punto de vista se está tratando de llegar a un sistema socialista, bajo ningún punto de vista se está tratando de pasarle el precio a nadie más, simplemente de encontrar medidas que sean justas y que ayuden a la gente con mayor necesidad. Pero no es lo que se quiere, pero eso es exactamente lo que está pasando cuando el gobierno impone precios, cuando fija precios del gobierno en vez del mercado. Migración fue uno de los temas de mayor controversia en este discurso. Hubo incluso un intercambio directo con Marjorie Taylor Greene, que llevaba su gorra de Make America Great Again. Y bueno, es quizá uno de los temas más polémicos que se ponen en el centro de la campaña. Y la discusión es quién tiene la culpa de lo que está pasando en la frontera. El presidente Joe Biden está diciendo, a partir de ahora, los republicanos, porque no quieren aprobar este acuerdo bipartidista. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que no es a partir de ahora. Tenemos ya años, décadas de estar en situaciones en las que se ha querido pasar algún tipo de reforma y no ha pasado. Mira, tal vez te doy que bajo la época de George Bush, de George W. Bush, fue la última vez que vimos a un presidente republicano y que hubiera algún tipo de disponibilidad política por parte de los republicanos para hacer algo. Esta misma legislación que el presidente mencionó hoy fue negociada por republicanos y solo se paró porque el expresidente Donald Trump dijo, esto no me conviene a mí de manera política. Eso se sabe, ha sido reportado, eso es hecho. Entonces, este es el caso. Pero entonces, que lleguen a la mesa, que lo arreglen. Que lo arreglen. No se necesita legislación adicional para atender la situación a la frontera. Donald Trump tuvo un aumento en llegada de personas a la frontera y lo pudo controlar tomando acciones administrativas. Este presidente ha facilitado esta invasión. Seguimos con este tema, pero hacemos una pausa. Es rapidísima y venimos enseguida con este programa especial de noticias Telemundo. Quédese. Seguimos en plataformas digitales en este especial de Noticias Telemundo, el Estado de la Nación, en vivo desde Washington D.C., también desde aquí, desde Telemundo Center, donde estamos aplicando la herramienta Te Verifica, un compromiso que tenemos con ustedes de contarles las cosas como son. Y quien coordina este proyecto es mi colega Ronnie Rojas. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué es Te Verifica, Ronnie? Efectivamente, Damián, Te Verifica es la herramienta de verificación de información de Noticias Telemundo. Lo que hacemos es desmentir información falsa y engañosa que circula en Internet, en redes sociales. También verificamos el discurso público, lo que dicen políticos y otras figuras importantes, sobre todo en asuntos que son críticos para los latinos, como educación, salud, inmigración, vivienda. Que sabemos que además es una comunidad afectada especialmente por la desinformación, ¿no? Efectivamente. Si en el celular recibimos un meme, un contenido, un link, que no sabemos si realmente es cierto o no, tenemos dudas, ¿cómo usamos Te Verifica? Claro, nuestra audiencia puede escribirnos por WhatsApp. Tenemos una línea abierta para que nos envíen toda aquella información de la que sospechan que podría ser falsa o que podría ser engañosa. Nos pueden escribir siguiendo las instrucciones del chat. Es importante que nos escriban, que no nos llamen porque el teléfono no, la línea no está habilitada para recibir llamadas. Pero si lo envían, la información que ustedes tengan, con mucho gusto intentaremos verificarla y les enviaremos un artículo con los resultados. Para que vea también todo el mundo, ¿no? Así que es por WhatsApp, ¿no? Esta sería la aplicación para usar. Por chat tenemos que escribirlo, copiar el link o reenviar, porque no vas a estar a las 3 de la mañana verificando, ¿no? Esta noche están, imagino, frase por frase del presidente. Claro, esta noche estamos verificando lo que dijo el presidente en su discurso en el Congreso. Lanzó muchas cifras, especialmente cifras económicas. Queremos ver cuáles de ellas son falsas, cuáles de ellas son engañosas o verdaderas. Así que pronto tendremos resultados para nuestra audiencia. Y eso se convierte en un artículo en noticiastelemundo.com, ¿no? También lo estamos siguiendo en nuestro blog en vivo, esta herramienta de fact-checking. Con el resto de noticias igual, ¿no? Hay noticias en las que explicamos por qué algo es falso o no. Claro que sí. Usualmente estamos verificando, siguiéndole la pista a lo que se está diciendo en redes sociales, en publicaciones. Ahora que comienza la campaña electoral, es muy importante lo que nos dicen los políticos. Vamos a estar para ustedes verificando qué de eso es verdadero, es engañoso. Incluido esta noche, es el último estado de la nación del presidente Biden antes de unas elecciones claves. Así que nos preguntamos, ¿ha hecho frases falsas, engañosas, datos sin contexto? ¿Tenemos el veredicto de Te Verifica? En vivo aquí en Noticias Telemundo lo tiene Arantxa y Julio en este especial de Noticias Telemundo. El estado de la nación es Te Verifica, así que anoten este número de celular. Estamos de regreso desde la ciudad de Washington en este programa especial de Noticias Telemundo sobre el estado de la nación. El presidente Joe Biden acaba de hablar en el Capitolio de los Estados Unidos ante las dos cámaras del Congreso. ¿Qué dijo? Importó mucho. ¿Cómo lo dijo? Importó también. Aquí en Noticias Telemundo, con nuestra herramienta de verificación de datos, Te Verifica, hemos revisado línea por línea. Y Arantxa Loaizaga puede decirnos qué ha encontrado el equipo de Te Verifica sobre este discurso. Arantxa. Julio, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a verificar dos cuestiones en específico, una que tiene que ver con la inflación y la otra que tiene que ver con los medicamentos. El mandatario dijo que la inflación ha caído del 9% al 3%, la más baja del mundo, pero ¿qué cree? Le falta contexto a esto. Es cierto que la inflación ha disminuido a cerca del 3% en su punto más alto desde el 2022. También es cierto que sigue siendo superior a lo que era antes de la pandemia, cuando rondaba alrededor del 2%. Además, pese al optimismo de Biden, otros factores muestran que los estadounidenses siguen sufriendo peores condiciones económicas que antes de la pandemia. Por ejemplo, el precio promedio de las viviendas es un 30% más alto de lo que era en 2020. Las tasas de interés son las más altas desde el año 2001 y los precios de muchos bienes son también muy superiores a los que se veían en el 2019. Por esto, la cifra que ofrece el mandatario, es importante decir, le falta contexto. Ahora, también tocó el tema de las medicinas. Dijo lo siguiente: los estadounidenses pagan más por medicamentos recetados que cualquier otro lugar. ¿Y qué cree? Esto sí es verdadero. Biden está en lo correcto. Los estadounidenses pagan más por medicamentos recetados que los residentes de la mayoría de otros países. Y el gasto per cápita en productos farmacéuticos es casi 3 veces mayor que el promedio de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según un análisis de Commonwealth Fund. Ahora, en 2022, el elevado precio de las medicinas recetadas incluso obligó a 1 de cada 5 adultos aquí en este país de 65 años o más a retrasar o incluso no comprar sus medicinas recetadas. Así que esto es lo que hemos encontrado a través de nuestra herramienta de Te Verifica y hay mucho más. Los invitamos a quedarse en sintonía. Julio, regreso directamente contigo a Washington.
Gracias, gracias, Aranza. Hacemos una pausa, es rápida, y venimos con más. Quédese. Especial que también estamos viviendo noticiastelemundo.com, donde tenemos un blog en vivo que nos sirve también para ver las claves de la noche. Juliana Jiménez, ¿qué tal? Una de las claves fue el momento en que se habló de inmigración y frontera, un momento muy acalorado. Así es, un momento muy tenso que también fue cuando recibió respuesta de la audiencia el presidente Biden. Él ahí trató de armar como un contraste entre él y su predecesor Trump. Dijo que él no iba a separar familias, que él iba a tener un trato más humano en la frontera, pero de todas maneras, pues es claro que hay una crisis y que no se ha podido resolver. Yo por hecha esa crisis usó también el término ilegal el presidente Biden. Otro punto de la noche fue el momento en que se habló de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Se presentó como un defensor de Israel, pero también hubo toque de atención para su aliado. Sí, le dijo también directamente a Israel que tenía que hacer más para proteger las vidas de los civiles allí, y dijo que la única solución para la paz era tener dos estados. Y el bolsillo, ¿no? Clase media, bolsillo, economía, otra clave de la noche. Sí, también, bueno, hizo también este argumento de que había una recuperación histórica económica, que es cierto, pero también que, bueno, la inflación sigue estando alta, que también las hipotecas se siguen estando altas. Trató de dar como alivios para la gente común, pero también es claro que allí hay mucho camino por recorrer. ¿Hubo referencias al aborto también? Claro, sí, había muchas de las presentes ahí en la audiencia que estaban como mostrando en protesta, pues, con su vestuario, ¿no? Que se derogó este derecho constitucional, y él dijo que él iba a restaurar Roe v. Wade y este derecho por el aborto. Y abordó un elefante en la habitación, que es su edad, esos 81 años, diciendo que se le ha calificado de demasiado joven en momentos de la vida, de demasiado viejo ahora, pero que todos deben ser tratados por igual en este país. Claro, que todos venimos de algún lugar, pero que todos somos estadounidenses, y también su edad lo usó un poco como una fortaleza, que él ha visto, que él ha presenciado la historia de Estados Unidos, y que él puede decir que la historia se trata de estar del lado de la democracia y de las libertades, que fue lo que defendió. Lo estamos contando en noticiastelemundo.com, y ustedes pueden ir comprobando este blog en vivo en noticiastelemundo.com mientras ven este especial del Estado de la Nación con Julio Vaqueiro en vivo desde la capital, el análisis y otras claves de la noche. Volvemos en vivo a Washington D.C., Julio y todo el equipo dispuestos a seguir analizando este discurso clave. Desde 1966, tradicionalmente, el partido en la oposición publica por televisión una respuesta al mensaje del presidente sobre el estado de la nación. En esta ocasión, el mensaje corre a cargo de la congresista republicana por Texas, Mónica de la Cruz. Buenas noches. Soy Mónica de la Cruz y es un honor representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara. Fui criada por una mamá soltera y soy nieta de un campesino mexicano. Con mucho trabajo y gracias a Dios pude lanzar una pequeña empresa mientras criaba a mis hijos sola. He vivido el sueño americano, pero esta noche escuché a un presidente que no nos entiende. El presidente Biden intentó decir que todo está perfecto, pero sabemos que no es cierto. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero bajo Biden todo es más difícil. En la frontera vemos el desastre que Biden ha causado. Al inicio de su mandato dejó de hacer cumplir las leyes, y ahora los carteles y muchos criminales entran a nuestro país. Como mamá de dos hijos, me duele ver cómo las drogas que entran por la frontera han matado a miles de jóvenes. El presidente dice que sus políticas son humanas, pero ¿qué tiene de humano permitir que alguien mate a nuestra gente? Recientemente, una joven llamada Laken Riley fue asesinada brutalmente por un inmigrante ilegal que este gobierno dejó entrar.
Los republicanos queremos parar esto, pero el presidente no coopera. Y no es solo la frontera. El presidente Biden también está dañando nuestra economía. Bajo su gobierno, la inflación alcanzó su punto más alto en 4 décadas y las tarjetas de crédito están al límite. Todo está carísimo, desde la comida y la gasolina hasta el cuidado de los niños y las hipotecas. Bajo el gobierno anterior, los hispanos lideramos el país en nuevas pequeñas empresas. Ahora el sueño de ser tu propio jefe parece estar fuera de tu alcance. Los cuentos de Biden no van a pagar nuestras cuentas. Y mientras cuidas a tu familia, la violencia aumenta. Biden ha apoyado a fiscales flojos y a movimientos que quieren quitarle los fondos a la policía. Los hispanos vienen a este país buscando seguridad y libertad. Y nos preocupa que Biden sea tan débil con nuestros enemigos. Vemos cómo Putin ataca a Europa mientras socios de Irán matan a las tropas americanas y China comunista nos espía y nos roba. Y sabemos que Rusia, Irán y China ayudan a los gobiernos socialistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Merecemos un líder fuerte y Biden no tiene la fuerza. Solo pregúntate, ¿estás mejor que hace 3 años? ¿El sueño americano está más vivo hoy? ¿Cómo está tu bolsillo? ¿Nuestro país está más fuerte? Tenemos que tomar una decisión sobre nuestro camino. Estos 3 años han sido difíciles, pero aún tengo esperanza. Los republicanos apoyamos a las familias trabajadoras. Queremos comunidades seguras y una economía fuerte y fronteras controladas. Protegemos el seguro social y el Medicare de nuestros abuelos. Y le tengo un mensaje especial a todas las mamás trabajadoras y las abuelitas que ayudan a sus familias. Sé que no es fácil, porque yo también lo he hecho, pero somos fuertes y con tu apoyo, nuestro país puede serlo de nuevo. América es el máximo exponente de la libertad. Aquí todo es posible. Muchas de nuestras familias vinieron sin nada, pero como mi abuelo, trabajaron bajo el sol para darle un futuro mejor a sus hijos. Nuestro país puede volver a ser grande si regresamos a nuestros valores como la oportunidad y la fe. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Ahí está Mónica de la Cruz, congresista republicana por el estado de Texas, con la respuesta de su partido al discurso sobre el estado de la nación que el presidente Joe Biden dio esta noche aquí en el Capitolio de los Estados Unidos. Ha sido un discurso clave para el presidente, no solo por tratarse de su tercer discurso como jefe de estado, sino porque se trata de su discurso como el candidato demócrata a ganar la reelección en este noviembre. Y finalmente, el presidente ha intentado demostrar que está haciendo el trabajo, demostrar que todavía puede mantenerse enérgico, vigoroso, incluso molesto si la situación lo requiere. Ha conseguido decirle a los votantes qué es lo que quiere hacer en el futuro y ha conseguido mostrar también un contraste con su oponente, el expresidente Donald Trump. Para un presidente, en el último año de su primer periodo, este discurso sobre el estado de la nación puede ser de alguna forma el lanzamiento formal de sus esfuerzos por llegar y mantenerse en la Casa Blanca. Agradecemos a nuestros invitados, nuestros analistas, Alfonso Aguilar, Pili Tobar, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a todo el equipo de corresponsales de Noticias Telemundo que hoy pudo llevarle esta cobertura, al equipo también detrás de cámaras. Es un placer para mí poder servirle a usted y llevarle la información desde la capital del país. Tenga muy buenas noches.